Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Buenas tardes. La conferencia que voy a tratar hoy lleva el título de Numerología Evolutiva y el subtítulo de Un mapa vibracional del ser humano. El subtítulo en sí mismo ya es muy elocuente de qué va esto de la numerología evolutiva. Para entender un poquito lo que os voy a explicar hoy, tenemos primero que hacer una reflexión sobre qué es esto de los números. Esto que se nos pone en rojo a final de mes en la libreta y que tanto nos preocupa. ¿Y por qué? Pues la pregunta es, ¿puede darnos una fecha de nacimiento a través de sus números, una información relevante o interesante que pueda aportar a las personas? Pues sí, la numerología evolutiva, que tradicionalmente se le ha llamado tántrica, es un conocimiento ancestral que viene de la India, de la cultura Sikh. Ellos trabajan con el concepto espiritual de la reencarnación del alma. Es un aspecto importante que da coherencia a este sistema de conocimiento. Todos los sistemas de conocimiento están siempre vinculados con las formas culturales y con las tradiciones culturales de las diferentes civilizaciones, de las diferentes razas y diferentes culturas. Cuando traemos un conocimiento de una cultura ajena hacia aquí, siempre tenemos problemas de interpretación y de traducción. No solo de traducción literal y lingüística, ¿no?, sino de conceptos y de maneras de pensar. Este trabajo, la numerología evolutiva, pues lleva en Occidente más de 50 años. Se fue introducida en Estados Unidos primero. A España llegó de la mano de mi profesora o de mi maestra, de la persona que me dio toda la información que poseía, que es María Lapuente, que también ha publicado varios libros al respecto. Y así ha llegado esta información aquí. Vamos a hacer primero una pequeña reflexión sobre los números, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los números existen. Los números no se pueden tocar. Los números son una idea, son un concepto. Incluso si lo miramos desde el punto de vista de las matemáticas modernas, ¿no? Porque cuando hablas de numerología, pues muchas veces hay contertulios que te hablan de las matemáticas. Sí, las matemáticas son números, pero los números llevan por lo menos 10.000 años haciéndose. Y hay una historia, y detrás de ella subyace una forma de pensar. Y subyace una simbología, subyace una psicología. Y muchos otros conceptos que han ido cambiando en función de las diferentes culturas. Entonces yo siempre digo que los números son como el esqueleto del conocimiento. Nosotros hacemos andar un coche con todos los sistemas mecánicos, pero para que este coche ande han tenido que haber cálculos, han tenido que haber números. Y así en todo lo que hagamos. Esta necesidad es antigua, porque todas las culturas y tradiciones han tenido que repartir, que contar el tiempo, contar los víveres, medir el cuerpo, medir el territorio. Entonces, esto empezó, suponemos, de formas muy básicas. ¿Y cuál fue el primer referente que se utilizó para medir, para contar, para medir el tiempo? El cuerpo humano. El cuerpo humano pues empezó contando cuáles eran los números importantes, los que nos daba el cuerpo humano. Este número 5 era un número evidente, el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya teníamos otra forma de contar números. Luego, como nos faltaban, recurríamos a las palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y si añadíamos las del dedo índice, teníamos 14. O sea, 14. La mano ya nos está dando el 5, restando el 9. Nos está dando el 12, nos está dando el 14. Daros qué curiosidades tiene el cosmos, el universo, o
o esta orquesta desconocida todavía para los seres humanos, que es la vida, si juntamos las dos manos de este modo, reunimos 28 falanges. Las 28 falanges se corresponden exactamente a los 28 días del ciclo de la luna. Es decir, y además, si lo sabemos, hoy no vamos a mostrar imágenes, hemos traído para proyectarlas, y además nos dice y nos indica cuándo están las crecidas y las decrecidas de la luna, con este simple gesto. Luego se medían pies. Se medían pies para las distancias. Bueno, ocurre que esto no era una medida universal y durante siglos y siglos y siglos no existieron formas de medida universales. Hasta hace, diría que unos 100 años, que se empezó a hablar de eso de las normas. A veces tan molestas son, se normalizó para que hubiera un sistema de medidas que pudiera relacionarse con el mundo, con todo el mundo, y a pesar de esto sabéis que no miden de la misma forma los ingleses que los europeos. Es decir, que hay toda una evolución de esta necesidad. Pero claro, hay una reflexión más profunda, ¿no? Que es el aspecto simbólico. ¿Qué significaría el 5? ¿Por qué tenemos 5 dedos en mano? Tenemos 10. ¿Por qué tenemos 12 falanges? El número 12, por ejemplo, tradicionalmente, a ver, ¿cómo compramos los huevos? En docenas. ¿Por qué caray compramos los huevos en docenas? ¿Por qué no lo compramos en decenas? Ya que todo lo que hacemos, o sea, todos los cálculos actuales que se hacen matemáticos para las gestiones cotidianas se trabajan en lo que se llama base 10. No, porque la base 12 es una forma antigua, que ha quedado de antes, de medir en docenas. ¿Qué viene? De los 12 meses del año. Es decir, la referencia de los patrones numéricos de orden siempre, y de hecho todo el conocimiento. Lo que pasa es que cada vez tenemos una civilización y una sociedad más sofisticada, entonces ya nos olvidamos de que la fuente siempre es la naturaleza. Pero nosotros ya leemos los libros de los libros de los libros. Pero toda la información siempre está en la nube, ¿eh? Pero en la nube de la vida, en la nube de la naturaleza. Entonces siempre se han tomado como referentes los gestos y los movimientos de la naturaleza. Y así han ido naciendo muchas disciplinas. Nuestra numerología trabaja con la ordenación del calendario gregoriano. Bueno, se dice que el calendario maya, que trabaja con otros sistemas numéricos, es el perfecto. Y nuestro calendario es imperfecto porque necesitamos ponerle un día bisiesto cada 4 años para arreglar la cosilla, ¿no? Pues a pesar de todo esto, no sabemos por qué los sistemas numéricos funcionan. En cuanto a conocimientos basados con los números, hay muchos y diferentes. Pero nosotros venimos en Occidente de la tradición pitagórica, ¿no? O sea, quien no sabe quién es Pitágoras, aunque no sepa lo que hizo, en todas las clases había Pitágoras, ¿no? Cuando íbamos a la escuela, Pitágoras fue un gran filósofo, planteó teoremas matemáticos que se utilizan aún hoy en día, pero él ya planteó una filosofía de los números. Su filosofía de los números se basaba en la geometría. Se basaba en la geometría. Y aquí venimos de este tipo de pensamiento. Y se han hecho muchas operaciones basadas en los sistemas geométricos, tanto de Pitágoras como de los egipcios. Pero si nos vamos a la China, también tienen todo un sistema numérico. Ellos tienen tradiciones como el Feng Shui, el I Ching, y trabajan con un sistema numérico parecido al nuestro, pero su forma de entender los números es diferente. Y funciona. Y también funciona cuando te pones a trabajar con estos sistemas numéricos. Luego vemos, aparte de la ciencia queda muy claro, ¿no? Que para hacer cualquier cosa, o sabes matemáticas y manejas números, en ese concepto, que es el concepto que hay ahora en nuestra sociedad que más utiliza. Pero hay otros conceptos que ven los números de una forma más simbólica o más filosófica, ¿no? Para poneros ejemplos de sistemas que utilizan los números, podemos hablar de la astrología. La astrología remite a los planetas en función a sus ciclos, ¿no? La astrología es la ciencia de los relojes del cosmos, el tiempo
está controlado por el movimiento de los planetas. Hoy se llama astronomía, pero la astrología continúa existiendo porque se ha quedado con el aspecto simbólico, con el aspecto psicoemocional de lo que hay detrás de la información que se puede dar a partir de estos arquetipos. Tienes el Kabbalah, que trabaja también con un sistema numérico y también te ofrece un orden, unos números, unos caminos. Hay gente que trabaja con el tarot, que utiliza 21 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Pues no es menor el tener en cuenta que por qué todas estas conocimientos utilizan determinadas cadenas de números, determinadas ordenaciones. O sea, hoy en día se sabe, y además esto se puede consultar en internet, que hay una relación directa entre los tonos musicales y los ángulos de las formas geométricas. Y el conocimiento va creciendo. Y se van recuperando a veces líneas de conocimiento que se habían dado como antiguas y de repente vuelven a aparecer. Porque toda la información que viene, dices, esto que parecía que no iba a funcionar, que no tenía, que estaba muerto, resulta que vuelve a recuperarse. Bueno, hecha esta primera reflexión es para que entendamos que los números son algo más que para sumar y restar y que hay todo un concepto, ¿no? El otro aspecto, nosotros le llamamos a nuestra numerología evolutiva porque la tradición sí dejó un legado, dejó una información. La información que nos dejó fue, nos dijo que a cada número le correspondía una parte del ser espiritual, del ser humano, de la persona. Nos transmitieron una frase simbólica que era como una pista de que este número, o un título, o un resumen, de qué quería decir lo que estaba subyacente en este número, y luego nos dejaron lo que se llama un arquetipo. Es decir, toda la información referente a cada concepto o a cada número. Todas las tradiciones que trabajan con números tienen unos arquetipos de referencia. El planeta Venus es un arquetipo, que no conozco la astrología a fondo, es un arquetipo que nos da una información porque hay una influencia energética de este ser vivo, que es un planeta mucho, mucho más superior que un hombre, y que de alguna manera nos afecta. Entonces, a partir de aquí, pues los sabios, los estudiosos, van haciendo sus conclusiones, y con los centenares y a veces miles de años, pues se llega a tener estos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el tarot también trabaja con los arquetipos, pero en este caso los arquetipos no son los planetas, son un acuerdo entre civilizaciones que no se sabe muy bien el origen y que decidieron a lo largo del tiempo que esa figura con este número simbolizaba tal cosa. Los nórdicos trabajan con las runas, trabajaban con las runas, que era además su sistema de lenguaje que tenían, era también un oráculo que utilizaban. Trabajan con 25. Tarot 21, 56 menores, y cada uno tiene una referencia. Tienen también en común todos estos sistemas que te propone, es una especie, todo, cuando tú estudias cualquier sistema numérico, visto desde este punto de vista simbólico, y diría que espiritual, todos te proponen, si tú lees el tarot desde el 1 al 21, o si tú lees nuestra numerología o la numerología que proponía Pitágoras, siempre es como una especie de vademécum, de cómo nos tenemos que comportar o por dónde tenemos que pasar a lo largo de la vida. Es, nos vienen a dar una información, yo siempre digo que es una información desde el cielo de cómo tenemos de cómo debemos de vivir en la tierra. Y esto lo han hecho todas las tradiciones y cada uno con su sistema. Pues las expresiones religiosas son mucho más amplias al respecto, pero este no es el cielo. Bueno, nos vamos situando, ¿no? El arquetipo que utiliza la numerología evolutiva es el ser humano. Os lo voy a explicar. Esto es muy importante para que entendamos cómo funciona y por qué nos puede dar la información que nos da. Yo siempre digo, nacemos todos con los mismos órganos físicos.
pero también nacemos con los mismos órganos o capas o sistema energético del cuerpo. Es decir, esto que le llamamos el aura, o el cuerpo energético, hoy en día es ya indudable hasta para la ciencia médica de que el hombre no es solo carne y huesos y un montón de ideas, que las ideas circulan por algún sitio, las emociones también, y el ser humano posee lo que se llama pues un campo energético o un campo bioeléctrico. Este campo energético y este campo bioeléctrico, hoy en día la ciencia todavía no es capaz de proponernos un infograma como el que te pueden hacer del cuerpo humano, que ya saben dónde están todas las cositas y dónde tenemos todos los órganos, ¿no? Entonces, todos nacemos con los mismos órganos físicos, pero resulta que hay una persona que, mira, ha nacido con un corazón fantástico que le permite pues, ser un corredor de fondo con mucha más facilidad que a otra persona. Otra persona nace con una capacidad torácica para respirar mucho más tiempo debajo del agua que otra persona. Otra persona tiene un estómago, pues lo que llamamos un estómago a prueba de bomba. Comen lo que quieran y nunca les hace daño. Pero la persona que tiene este corazón tan potente, cuidado, se tiene que cuidar el cuello porque tiene tendencia a resfriar. O la persona que tiene estos pulmones fantásticos tiene que tener cuidado con las lumbalgias o con las afectaciones de vida. Y esto a todos nos parece una cosa que es normal. Y es así, ¿por qué? Pues no lo sabemos. Decimos que es por la genética, pues será por la genética o por el clima, pero nacemos de esta manera. Pues pasa lo mismo con nuestro campo energético. Es decir, cada número de la numerología evolutiva nos indica una parte de este campo energético. Que luego pues, lo vamos clasificando y nos dice... Esta parte de tu campo energético la tienes dotada. Es, digamos, que funciona o la dominas mejor. Pero esta parte de tu campo energético, contrólala. Y esto es parte de la información. De hecho, es el esquema esencial que nos da el mapa vibracional a partir de la fecha de nacimiento. Y entonces, con esto, ¿qué podemos saber? Vamos a ver. Todo es energía. Ya, o sea, la física, ya para no hablar de la mística, ya admite que todo es energía y que todo el funcionamiento del universo, incluso material, son frecuencias y vibraciones de diferentes grados, diferentes rangos. Esto en Oriente lo tienen claro en su forma de pensar desde hace muchísimo más tiempo. Ya tenemos la medicina china que trabaja con los meridianos, con la acupuntura, y esto está incluso aceptado, yo diría que hasta en los hospitales o en los centros médicos de este país, ¿no? De que puedes ir ahí, te pongan las agujitas para que tu sistema energético se ponga en su sitio, ¿no? Esto está aceptado. ¿Quién abre este concepto de una forma absolutamente atronadora en nuestra cultura occidental? Es Einstein, que cambia todos los planteamientos de la física y nos propone que todo es energía. Bien, como aquí somos muy racionales, nos tienen que ir dando collejas para que vayamos entrando en la exploración de sistemas de conocimiento diferentes, sin demasiados perjuicios, sin demasiados perjuicios. Pero para ir a lo cotidiano, a lo que nos pasa, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que, mira, aquí mismo, la mayoría de gente no nos conocemos y a lo mejor, uno no se ha sentado al lado de tal persona porque le da no sé qué y se ha sentado al lado de otra, que no conocen de nada. O tú te sientas en un autobús, sobre todo en el metro, ¿no? Que tienes ahí ese ratillo sin hacer nada y te miras a las personas y hay personas que te turban y otras que te llaman la atención. O cuando empezamos en un trabajo o en la escuela, es decir, unas personas te atraen y otras no. ¿Eso por qué? Porque sí. Es que nuestros campos energéticos ya están en contacto. El campo energético varía. No voy a entrar en este territorio, varía de tamaño, varía de situación. ¿Por qué? Porque estamos continuamente sometidos a emociones, a cambios. Y todo esto es como una gran computadora eléctrica que se va registrando. Y
probablemente somos capaces de percibir inconscientemente información de vete a saber dónde. Bueno, pero la cuestión es que percibimos la información del otro, y en el momento que percibimos la información del otro, pues se genera un rechazo o se genera una atracción. Y esto es inconsciente, no somos conscientes de ello. Pero muchas veces, y si os fijáis, ¿no?, muchas veces, la mayoría de relaciones humanas que tenemos surgen de un no sabemos qué. Conoces a alguien, por casualidad, no sé qué, nada, y al final acabas casado con él, ¿no? Y funcionamos de esta manera. Entonces, volviendo a nuestro sistema de capas energéticas, de que cada número nos indica una capa energética, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, tú trabajas muy bien con esta capa, tú trabajas muy bien con esta. Hay capas internas, se considera la carne, el cuerpo físico, una capa más, es el cuerpo físico, es el número 5, por ejemplo. Entonces quiere decir que tienes una manera particular de captar la información, y predomina en tu forma de captar la información unas formas vibracionales. Por eso yo he dicho que esto, el título de la conferencia, que también es el título de un libro que hemos editado con un compañero, un mapa vibracional del ser humano, porque lo que nos va a dar la numerología evolutiva es un mapa de nosotros vibracional, es decir, energético. Entonces, volviendo al libro, ¿no? Entonces, si tú predominas una capa y tienes otra que, ¿no?, que tienes que más dificultades en manejarlas, es decir, va a hacer que tú delante de las situaciones tengas una forma de captar la información y también tengas una manera de expresar. No hay un solo número. Para en el sistema numérico que luego os voy a explicar, trabajamos con diferentes cifras y cada cifra significa tiene unos significados diferentes. Pero la gran diferencia del sistema numérico que utiliza la numerología evolutiva es precisamente que el arquetipo es el ser humano. Pitágoras propuso un sistema numérico, pero su sistema numérico se basaba en la información que le daba la geometría. El 3 era un triángulo, 4 un cuadrado, 5 un pentágono. Y a partir de ahí también desarrolló todo un sistema simbólico, todo un sistema filosófico. Y una forma también de aplicarlo a las personas. Porque, vamos a lo que he dicho al principio, el referente de todo el conocimiento siempre está en la naturaleza. Luego lo filtramos, lo depuramos, lo convertimos en estadística, pero si vas al origen de las cosas, la información está dando. Bueno, voy a empezar a explicaros el sistema. El sistema de la numerología evolutiva o tántrica, solo voy a hacer un matiz. ¿Qué quiere decir tántrica, ¿no? Porque esto del tantra, se oye hablar mucho del tantra, porque hay clases de tantra, hay kundalini yoga, que es el yoga tántrico. O sea, tantra quiere decir tejido. Es un tejido que es un hilo que va para arriba y otro va para el lado, ¿no? Horizontal y vertical. Tenemos este símbolo. Pitágoras, por ejemplo, es un sistema numerológico, sus sistemas de conocimiento, que luego vivieron de esto los masones, ¿no? Hablan de la plomada y el nivel. Y volvemos a estar en el mismo concepto, ¿no? Yo tengo formación en arte, de otras cosas, ¿no? Y me acuerdo que cuando estudiábamos el tema de la composición y de cómo el ser humano percibe, había una frase que decía, el hombre es una vertical que vive sobre una horizontal. Y toda la organización nuestra hacia el exterior la ordenamos a partir de esto. Miramos hacia abajo, miramos hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. El eje cartesiano, que hoy ha sido otra vez el mismo símbolo, que además es el símbolo de la tridimensionalidad, ancho, alto y fondo, vuelve a ser el mismo símbolo. O sea, en todas las todos los estudios, digamos, académicos, acabas trabajando siempre con un eje cartesiano y ordenando estadística. Entonces,
es muy sencillo, pero lo podemos leer de muchas maneras diferentes. Si vamos a hacer una lectura profunda, te están hablando del cielo y de la tierra. Te están hablando de la masculinidad y de la feminidad. Te están proponiendo una serie de dualidades. Bien, nosotros, como esta numerología es tántrica, la hemos llamado evolutiva, no sé por qué, pues también trabajamos con este concepto. ¿Esto qué es? Es el patrón de orden más básico y fundamental que existe en nuestra cultura y en nuestra vida. A partir de esto ordenamos, como veis, un montón de cosas. La arquitectura trabaja con este sistema cartesiano para poder dibujar la ingeniería. Fijaos que en diferentes disciplinas tenemos una cosa tan sencilla, incluso es un símbolo religioso. No solo de la cultura cristiana, sino de otras culturas. Bien. Entonces nosotros vamos a poner una fecha de nacimiento. ¿Alguien me quiere dar una fecha de nacimiento? Fecha de día. El 6. No, 7. 1985. Sí. Entonces nosotros ordenamos estos números aquí. Y tomamos el día del año. Bien, una cosita importante, ¿no? Nuestro sistema numérico es de 11 números. De 11. Que también es como anómalo, porque normalmente los sistemas numéricos trabajan con 9 o con 10, del 0 al 9, que a partir de estas cifras se hacen cuotas, o se trabaja con 12, pero aquí se trabaja con 11. No voy a entrar en más a fondo en este tema porque no tenemos tiempo de ir a buscar tampoco tantos rinconcitos, ¿no? Entonces, cada cifra que manejamos la reducimos. O sea, como 12 no existe, sumamos 2 más 1. Y sabemos que en este factor de aquí tenemos un 3. Y este factor de aquí le llamamos alma. ¿Vale? Y este de aquí, que es el mes, es el 7, lo ponemos aquí. Y lo llamamos personalidad. Si tomamos las dos últimas cifras del año de nacimiento, en este caso sería 8 y 5 son 13. Como 13 no tenemos arquetipo, es 3 más 1, 4. Lo ponemos aquí. Y a este le llamamos don divino. Don divino o regalo divino. Y si sumamos toda la cifra, en este caso nos dará un 5, le llamamos destino o destino de evolución. Si sumamos toda la cifra del año, si no he calculado mal, nos da un 7. Este 7, bueno, lo voy a poner aquí, porque en realidad es donde le corresponde. Y estos son los 5 factores de... 15 no es un 6, ¿verdad? Tengo ahí no sé qué pasa con el 6 y el 7, pero... ¿no? Claro, pues es un 6. Bueno, y esta es que en principio nosotros la llamamos la ecuación numerológica con la que vamos a trabajar el mapa de la persona. ¿Vale? Y a este factor de aquí le llamamos vida. ¿Vale? Es muy importante si se quiere comprender cómo funciona. Hoy no vamos a salir de aquí sabiendo calcular numerología evolutiva, por supuesto. También os digo que no es un conocimiento con mucha información. En 6 sesiones damos, en la formación que realizamos, la información básica para que la gente pueda desarrollar cálculos y mapas numerológicos. Claro, hay que trabajar. Pues como vas a la autoescuela, pero cuando acabas no sabes manejar el coche, necesitas practicar. Pero la información no es muy grande,
La cantidad de información no es muy importante, pero es suficiente. Y esto me gusta mucho porque hace que sea un conocimiento muy accesible y muy democrático. ¿Vale? Y luego tiene otras cualidades que me gustan mucho de la numerología, es que es muy poco determinista. Porque nosotros, la numerología nos ofrece un mapa. Y en ese mapa nos tenemos que ver nosotros reflejados. Y tú tienes que saber, intuir, dónde te encuentras del mapa. Pues también para las personas que hacemos lecturas numerológicas es una relación mucho menos determinista con la persona, ¿no? Porque a veces pasa alguna especie de consulta o lo que sea y vamos, que es que ya te ponen cómo te va a salir la vida, ¿no? Te lo ponen muy feo, te lo ponen... Y esto es un aspecto que me gusta mucho de la numerología porque lo evita. Y sobre todo la numerología es una forma para autoconocernos y autorreflexionar. Es una herramienta sencilla para la autorreflexión y para la autoconocimiento. Bueno, hemos hecho una disección. Los humanos, para entender las cosas, siempre las tenemos que cortar en trocitos. Pero en realidad la persona es todo. Pero para que la podamos entender, ponemos cajones. Entonces, el primer número es muy importante porque nos habla del alma. Y el alma es, para sintetizar, cómo yo siento. Este número me está diciendo que mi factor alma, mi factor cómo yo siente, trabaja prioritariamente con la vibración 3. Y esta vibración tiene una forma de entenderse con el mundo y con los demás. Y tiene una forma de entender las cosas. Que es muy importante para ti porque es el cómo yo siento. El cómo yo me trato a mí mismo. El cómo yo abordo mis aspectos emocionales. Es el cómo yo, va a ser mi forma prioritaria en cómo yo voy a tener tendencia de manifestar mi carisma. No hay número mejor ni número peor. Da igual que sea un número alto o un número bajo. Es una clasificación. ¿Vale? Puedes decir, no, yo tengo todos los números pequeños y el resto tiene dos... Nada, no tiene importancia. Es decir, es el respeto a la diferencia. Cada uno es como es y punto. El mes nos da información, esa información, a este factor lo llamamos personalidad, que nos habla de cómo actúo, qué forma prioritaria tengo de manifestar y de relacionarme básicamente con el mundo terrenal, con las relaciones, ¿no? Bien, bueno, luego os haré, ya volveremos. El don divino. Vamos a ver, esta columna de aquí, ¿eh? Porque nosotros, fijaos que tenemos un gesto muy básico que es horizontal y vertical, entonces vamos a hacer una lectura horizontal y vamos a hacer una lectura vertical, ¿no? Si hacemos la lectura vertical, estas dos vibraciones nos indican qué trabajo o qué aprendizaje tenemos que realizar como seres humanos. O sea, en la creencia hindú de la reencarnación, ellos creen que el ser humano reencarna y viene a aprender una lección. Y esta lección está reflejada, es decir, es el aprendizaje que yo que he querido realizar o debo realizar, ¿no? Y está reflejada en estas dos cifras. ¿Vale? Entonces, esto le da una particularidad a esta vibración, porque nosotros cuando leemos un arquetipo o una vibración, es energía, ¿no? Esta energía puede estar, digamos, en armonía o en inarmonía. Las vibraciones, arquetipos que se encuentran en esta columna, pueden estar en armonía o pueden estar en inarmonía, porque es un trabajo que vamos a realizar a lo largo de nuestra vida. Y nadie sabe cómo funciona esto. Y en qué momento pones en marcha una vibración o otra, no hay un patrón. Observamos que cada persona trabaja de diferentes maneras, que gente muy joven tiene muy, muy equilibrados estos factores, gente muy mayor no, y bueno, cada uno tiene su camino y esto es personal y transferible. Pero es una columna de aprendizajes. Y esta columna, pero claro, como cuando venimos a disfrutar de las magníficas vacaciones, experiencia tierra, nos llevamos unas herramientas. Decidimos cuáles van a ser
nuestros aspectos, digamos, fuertes establecidos, que los llevamos ya con nosotros mismos. Y esta columna de aquí, cuando la leemos como columna, le llamamos la columna de los potenciales. Entonces, la cifra o el arquetipo, la vibración, que está en este factor, nos indica un conocimiento natural y, en principio, accesible y fácil para la persona potenciada. Eso llamamos un don. Y este don es para manejar ¿qué asuntos? Los asuntos de la alma, los asuntos internos, los asuntos espirituales, los asuntos de lo que no se ve. Yo siempre digo que lo que no se ve siempre es más importante que lo que se ve, que la felicidad no se ve. Y este es el potencial que nos indica esto. Y este de aquí, el destino evolutivo, el destino evolutivo, ya te habla de destino, ya te habla de mapa, de moverte, ¿no? Es el potencial, digamos, para el mundo material, el potencial de la Tierra. Y nos habla también de qué cualidades potenciales tenemos para desenvolvernos en los asuntos de la Tierra. ¿Vale? Entonces ya tenemos cuatro referentes para poder empezar a deducir cosas, ¿no? Y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y entonces tenemos un número que, cuando la mayoría de personas que no conocen numerología dicen, es que yo soy un 7, es que yo soy un 11, es que yo soy un 10, bueno, están diciéndote, porque hay otros sistemas de exploración numerológica diferentes a la numerología evolutiva, ¿no? Pero te están diciendo que este es el de la suma del año de nacimiento. Es importante, sí, pero también son importantes los demás. ¿Qué nos indica? Es decir, lo que nos indica el número de vida es la energía que a ti te conviene, porque tú has decidido como alma manejar en esta vida tuya o en esta encarnación. Y entonces nos da pistas muy importantes de cómo nos vamos a sentir mejor moviéndonos con nuestros asuntos. Y todo esto no tiene nada que ver con la capa social ni el nivel de cultura. Por ejemplo, el 9, que tiene una parte de su arquetipo, nos dice que es una vibración de observadores profundos, de buenos consejeros y de gente que tiene tendencia, cuando está en armonía, a buscar la sabiduría. Y bueno, pues tan sabio puede ser un catedrático de la universidad como un abuelete que no ha estudiado nunca jamás, que ha vivido en el campo, pero que es esa persona que siempre tiene una buena palabra o un buen juicio, ¿no?, para las personas de su lado. Es decir, el número de vida nos indica esta dirección, pero en este sentido. No tanto en el sentido de qué profesión. Sí que es verdad que hay arquetipos que pueden relacionarse mejor que en unas profesiones o en otras, pero a mí no me gusta entrar en esto. Porque entonces, a lo mejor tenemos delante un magnífico médico que no encaja en el presunto patrón, y porque no tenga ese número en ese mismo, quiere decir que no vaya a ser un buen médico. Porque en realidad lo que nos está diciendo el número de vida es nuestra energía de proceder, nuestra forma de proceder. Hay personas que tienen números activos y van a buscar, nos va a ir más el tema de la empresa, de aquello que hay que poner energía y ver oportunidades, y tiene una energía pues posibilista. Pues, bueno, pues si tienes un 3 ahí te están diciendo, tienes una energía posibilista, positiva, y también tienes las cositas que tienes que cuidar para que todo esto no se te vaya de las manos, ¿no? Pues si tienes un 7 te está diciendo que la sensibilidad es muy importante para... Es como la brújula, ¿no? O sea, la sensibilidad es muy importante, si tienes un 7 en vida, a la hora de regir tus asuntos importantes de vida. A la hora de elegir tu trabajo, a la hora de elegir tus relaciones. Y que vas a ir muy bien si manejas o te manejas en torno a este tipo de energía. Y esto serían las 5 vibraciones. Pero ahora todas son importantes. Porque ya hemos dicho que acabamos de hacer una disección. Para poderlo enseñar y poderlo entender, lo diseccionamos. Pero cuando hablamos con una persona, le transmitimos el mapa, la tratamos como un todo. ¿Vale? Y estos serían los 5 factores.
Os he dicho que había una lectura por columnas, pues tenemos una por filas. ¿Y cuál es la fila de arriba? La fila de arriba nosotros lo hemos llamado la fila ciego, y la fila de abajo la fila tierra. Eso ya nos está diciendo. Temas más materiales, asuntos más de aquí, asuntos más emocionales, asuntos más espirituales. O sea que ya tenemos un tablero de juego para poder empezar a interpretar el mapa de una persona. A la hora de trabajar con la numerología, no utilizamos esta expresión. Esta expresión es para que entendamos de dónde viene la raíz y de dónde viene el patrón de orden que utilizamos. Fijaos que la cruz, ¿no? los cuatro cuadrantes, es un patrón de orden muy básico, pero muy, muy, muy importante en todas las formas, en todas las culturas y realmente en el manejo de muchísimas de las cosas cotidianas que utilizamos, ni siquiera valoramos esto, no valoramos estos aspectos, ¿no? A la hora de trabajar las ecuaciones, las proponemos de este modo. Vale, esta es la fórmula en la que nosotros acostumbramos a hacer las numerologías. ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minuts. 15 minuts? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Hay alguna curiosidad? Sí. Sí, quiero decir que las personas que nacen en esa fecha son todos iguales. No. ¿Qué cambia? No. Porque yo lo que te estoy diciendo es que lo que te ofrece la numerología es un mapa. Y vamos a ver. La numerología, es decir, no es la verdad absoluta, ni te va a dar todas las soluciones de tu vida. Es decir, es un conocimiento simbólico. Simbólico quiere decir que está abierto. Que a partir del conocimiento de otras personas y tus numerólogos, sabremos más cosas. Como por ejemplo que ahora queremos empezar con unos médicos a intentar ver si los patrones vibracionales nos pueden dar información de las tendencias patológicas. Pero esto yo no lo puedo hacer porque no soy médico. Y si no sé de medicina, pues no puedo decirte. Y hay que hacer una estadística y ir manejando esto pues con los pacientes para ver si podemos encajar dentro de un par de años o tres o lo que haga falta una información, digamos, añadida, ¿no? Bueno, porque en el caso de gemelos luego vemos que son completamente diferentes. Sí, sí. A ver, yo te ofrezco un mapa, el mapa es amplio, es decir, cada arquetipo tiene muchos aspectos. Y además, el tema de los gemelos, de los mellizos y de los trillizos, utilizamos una acepción para poder ajustar el cálculo. ¿Vale? Y haciendo esta acepción, que ahora no os la voy a explicar, porque ya es un... Y entonces con esta acepción podemos dilucidar los aspectos diferentes del uno y del otro. Y la basamos en quién nace primero. ¿Vale? Porque, claro, esto era un... Que te encuentras... Evidentemente hay muchísimas personas en todo el mundo que han nacido el mismo día. Pero claro, no viven juntas, ¿no? Entonces tienen unos aspectos de tendencia parecidos, no iguales. El mapa, por ejemplo, de no sé... El número 10 te habla de la determinación. Son personas que manejan la determinación, pero tienen tendencia a los juicios radicales. Es 1-0, todo nada, que es su frase simbólica, ¿no? Pero hay personas que, digamos, que del arquetipo trabajan muy bien la determinación, la responsabilidad, tienen un gran sentido de responsabilidad, tienen una energía presencial muy fuerte, ¿no? Y a lo mejor tienen muy controlado lo de ser radicales, porque ya lo manejan correctamente, otros no. ¿Entiendes? Por eso te digo que no es determinista, porque yo cuando si te hago un mapa numerológico no te voy a hacer un sumarísimo. Yo te voy a decir, tú eres esto. Y voy a decir, mira, tus tendencias, y esto me gusta además, ¿no? Porque también quiero hacer una observación, es decir, todo esto son ayudas, que no sabemos por qué. Están aquí, no sabemos de dónde vienen,
para que las personas tengan, para que podamos tener información adicional para nosotros mismos, ¿no? Entonces te hablan de ti mismo, te ayudan a reflexionar. O sea, la numerología destapa generalmente reflexiones y entendimientos de muchas cosas personales. Pero yo siempre digo que, claro, ¿qué es esto de estar en la máxima conciencia? De estar en la iluminación, de estar en la perfección. Bueno, yo le llamo grado de asertividad máximo. Es decir, lo acierto todo, lo hago todo bien y lo hago todo perfecto. Porque soy capaz de asumir delante de cualquier situación el mejor comportamiento. A ver, una persona que está en este nivel ni necesita la astrología, ni necesita la numerología, ni necesita el psicólogo, ni necesita, es decir, ningún tipo de consejero de ninguna clase. Y yo incluso creo que en determinadas disciplinas que trabajan sobre las exploraciones de personalidad, bueno, pues cuando te encuentras con personas que tienen un altísimo grado de conciencia personal, pues le da igual que tenga un 3, que un 7, que un 8. Es decir, son personas que responden de la mejor forma, de la mejor manera ante la vida, ¿no? Entonces estos son maestros, ¿no? Lo tengo en sentido porque todos estos son guías, ¿no? Por ejemplo, la astrología es mucho más biográfica, que trabaja con la hora y con el punto geográfico. Pues ya está como... Pues claro, ya no hay dos que han nacido en el mismo sitio y a la misma hora, ¿no? Entonces puede personalizar mucho y puede hacer caminos biográficos mucho más complejos. De hecho, la astrología, sobre todo en Suiza, que es en el punto mundial donde está más avanzada, es un estudio muy bien considerado, prácticamente todos los psiquiatras y todos los psicólogos son astrólogos. Y la utilizan como una herramienta de ayuda, digamos, humanista. Pero claro, esta ruta que te traza tu nacimiento, tú tienes el libre albedrío. Tú tienes la decisión de tienes tus tomas de decisión personal. Yo pienso que esto está siempre por encima. Pero hay personas que para que quieren una numerología, o para que quieren una orientación, o para que quieren entrar vamos a hacer un viaje interior que les ayude a mover determinada información o a darse cuenta de determinadas cosas. Al hilo de esto, por ejemplo, ¿qué vemos con los potenciales? ¿Sí? Todo el mundo tiene los potenciales, pero tú o yo he observado, bueno, los potenciales de esta persona, ¿dónde están? Por el amor de Dios. Pues, absolutamente desarticulada, absolutamente desfigurada emocionalmente, ¿desde dónde están los potenciales? Bien, los potenciales no van a estar nunca inarmónicos, pero pueden estar inactivos. También merecen un trabajo para que tú los actives. ¿Y qué me encuentro cuando hago clases o hago algunas lecturas numerológicas con el tema de los potenciales? Nosotros, el potencial, digamos, son unas herramientas que tú tienes para afrontar la vida. Pero estas herramientas los padres intentamos transmitirlas a nuestros hijos. Entonces mi padre me dijo a mí en su día cómo yo me tenía que desenvolver en la vida. Y además encima me lo dijo con cariño y con buena intención. Y entonces me doy cuenta muchas veces de que se superpone el potencial cultural al potencial propio. Y esto es una situación humana que la mayoría de personas que estamos aquí, que somos adultas, seguramente ya nos hemos encontrado a lo largo de la vida. Te queda un momento que dices, no, a partir de ahora lo voy a hacer a mi manera. Porque a mí ya me parecía que yo iba bien por esta dirección. Pero ¿qué pasa? Que te han explicado en la escuela, te han explicado, y además te lo han explicado con cariño, ¿eh? A esta te lo han explicado con collejas, ¿no? Pero cuando te lo han explicado con cariño, las personas que te quieren, que tú tienes que actuar de esta manera, te están dando su patrón, muchas veces, siempre, te están dando su patrón de comportamiento. Y esto es un ejercicio de programación de las personas muy potentes. Nosotros lo decimos a nuestros críos cuando son pequeños, ¿no? Lo dicen aquello de, tú no vas a ser nunca nadie, te están sentenciando a que no seas nunca nadie, ¿no? Y este tipo de actitudes, ¿no? O tú sí que eres responsable, pero te están sentenciando también, ya te obligan a ser responsable el resto de tu vida. Entonces, cuando podemos hacer la observación y analizar los potenciales, yo me doy cuenta que mucha gente dice, ah, es verdad. ¿Ves? Y a mí ya me parecía que, pues sí, es decir,
Estamos dando una información para que tú despiertes o te ayude a despertar estos potenciales y para que te encajes mejor a ti mismo. ¿Vale? Y cuando hablas de la columna de aprendizajes, pues también, ¿no? O sea, se ponen un poco a flor de piel tus debilidades, porque los aprendizajes se pueden convertir en potenciales. Se trata de que los controles. Y te das cuenta, a lo largo de la vida, de que se te dan situaciones repetitivas. Y se te dan situaciones repetitivas, puede que por muchos motivos, pero desde el punto de vista de la numerología yo voy a hablar de dos, ¿no? Una es porque tú estás trabajando el aprendizaje de vida que tú te has propuesto como alma, por un lado, y otro es que, por ejemplo, esta numerología, aquí hay una persona ordenada. Este 4 me dice que es una persona ordenada emocionalmente y con un sentido y una gran ponderación, ¿no? Es como decir que tiene un gran sentido de la justicia, pero más en el sentido de darle a cada cual lo que le corresponde, y que es una cosa que le afina y lo tiene además natural. Como nos captamos, si yo tengo un conflicto familiar y necesito que alguien intermedie este conflicto, y yo estoy carente de esta energía, porque nosotros cuando tenemos un problema nos recurrimos siempre a la misma persona. A veces sí, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Pero el que tiene la posibilidad dice, hostia, es un problema de negocios, pues me voy a buscar a este, ¿no? Porque determina, ¿no? Me lo pondrá claro. Es un problema afectivo, pues me voy a buscar al otro porque es lo más cariñoso y como que más psicólogo, no sé qué. Y tengo una discusión y necesito hablar con alguien que me ayude a poner esto en equilibrio. Pues me voy a ver al 4. Porque el 4 tiene esta energía natural. ¿Por qué vas a ver al 4? Por lo que decíamos antes. Porque tu carencia energética en ese momento te está diciendo inconscientemente que esa es la persona adecuada. Entonces, la numerología ves, muchas veces podemos deducir a través del mapa numerológico situaciones recurrentes que les ocurren a las personas. O sea, ya sea porque están en un proceso de trabajo de sus vibraciones o porque son requeridos por los demás. Los 10 tienen tendencia a tomar responsabilidades. Cuando están bien, pero como son guerreros y personas responsables y que toman la determinación, si están mal son unos tiranos. Si cuando la energía tú la manejas de una manera o de otra, la llevas hacia un lado o hacia un otro, pues claro, la expresas de una manera a veces pues, correcta hacia el entorno. La numerología nos permite además ver, por ejemplo, un número 3 es muy rápido. O sea, por ejemplo, como estamos hablando de la parte afectiva de la persona, lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, se equilibran mucho. Porque el 4 es más bien pausado, ordenado, y no es tan precipitado como el 3. El 3 es mucho más rápido, mucho más positivo. O sea, es un alma muy positiva, pero tiene tendencia a la precipitación. Entonces, terreno afectivo, cuando quiere algo, lo quiere ya. Y no es una cuestión de que esté bien o esté mal, no es que lo siente así, necesita la respuesta rápida. Y además está acostumbrado a una energía de acción rápida. Y esta forma de entender las cosas internas, pues lo hará con los demás, pero igual con sí misma, con sí mismo. Es decir, le exigirá a sí mismo esa respuesta rápida y una tendencia a decir que sí a todo, y una tendencia a acabar con la agenda llena, ¿no? Porque tienen tendencia a decir sí y a ser dos personas, pues esto que ven más posibilidades. Si la energía se descontrola, sí es bueno. ¿Cómo lo explicamos nosotros? Porque cómo es la energía no lo sabemos. Entonces, cuando explicamos cómo funciona un arquetipo, esto en el libro tengo unos gráficos de resumen para que se vea el resumen, lo explicamos de esta manera, ¿no? La energía son ondas. La energía son ondas. ¿Vale? Pues yo digo, vamos a imaginarnos que cuando estamos en la parte derecha estamos armónicos. Cuando estamos en la izquierda estamos inarmónicos.
La mayoría, la inmensa mayoría de las personas, sobre todo los números, o las vibraciones de aprendizaje, nos movemos aquí. Hay una inarmondí, por ejemplo, ¿no? El 10 este que es tan guerrero y que tiene tanta determinación, que toma responsabilidades y se pone enfrente, pues puede tener una armonía que es que se deja colocar las responsabilidades de los demás. Y acaba, pues, asumiendo responsabilidades que no son suyas. Esto es una inarmonía, pero es una inarmonía débil. Vamos a ver una inarmonía más fuerte. Ese 10 toma conciencia de su poderío y en una postura muy egoísta lo utiliza para dominar y controlar a los demás. Podríamos hacer una caricatura diciendo, pues bueno, sería este encargado, este jefe tirano. ¿Vale? Es decir, lo vamos a llevar a un extremo más inarmónico. Pues podría ser una actitud como la de Hitler, de liderazgos y de toma de responsabilidades y de manipulación absoluta. Vamos al lado, si vamos al lado positivo, pues ocurre lo mismo. Entonces, los mapas numéricos, cuando hablamos número por número, son esto. ¿Dónde estás tú? Yo no lo sé. A mí los números no me lo dicen. En todo caso, me lo dirá mi intuición. Y a lo mejor es un atrevimiento que yo me ponga a trabajar con mi intuición si te estoy haciendo mal. Porque puede ser incluso una falta de respeto. Pues, yo intento inculcar a las personas que trabajan con esta herramienta que hagan el esfuerzo máximo de ceñirse a la información y también a la necesidad, digamos, que tiene la persona, ¿no? Porque cuando una persona te pide una numerología, pues, a lo mejor que está en un proceso emocional, a lo mejor está en un proceso espiritual, o a lo mejor está en un proceso cotidiano de asuntos que todo se descontrola. Y a lo mejor el nivel de comunicación que tienes que hacer con esta persona, pues tienes que adaptarlo a lo que la persona te permita o te exija. Yo me encuentro en las numerologías, además, se pueden hacer de grupos y de parejas. ¿Por qué? Porque yo soy yo, mi compañera es mi compañera. Pero cuando vamos yo y mi compañera, esto lo sabemos todos los que tenemos relaciones, que no es lo mismo la relación de pareja que la relación individual. Inclusive, muchas veces cuando entramos en una relación de pareja, nos cambia absolutamente el entorno, ¿no? Si las relaciones de él van desapareciendo un montón, las de ella también, y se quedan algunas, pero sí, y además siempre acaban aflorando relaciones nuevas. ¿Por qué? Porque cuando dos personas trabajan en equipo, son otro cuerpo energético. Y lo mismo pasa con dos socios, con una hija y un padre, o con un equipo de trabajo. Y otra de las informaciones importantes que podemos extraer de la numerología es entender al otro. Es entender. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo las personas, porque es así, tenemos tendencia a juzgar las cosas en función de nuestros parámetros. Entonces, delante de una situación, tú ves muy claro lo que hay que hacer. Y serías pim-pam y lo habrías solucionado. Pero hay otra persona que no lo ve tan claro, tarda más, que al final también lo soluciona en un proceso totalmente diferente. Y el resultado, pues también es un éxito. Entonces, nos cuesta mucho ver las formas de y las tendencias de comportamiento del otro. Y esto nos ayuda mucho. Otra de las clasificaciones, también para ir acabando, importante, que tenemos de los arquetipos, es que hay una clasificación de números activos, números pasivos, que es muy importante. Tenemos clasificado los números activos, diríamos que son las vibraciones que tienen una forma de hacer natural que priorizan la experiencia a la reflexión. Entonces, en un mapa numerológico, cuando me salen muchos activos de un niño, podemos incluso deducir que va a andar primero, porque tiene tendencia a la experiencia antes que la reflexión. Y el número que llamamos pasivo tiene primero tendencia a la observación de la reflexión y después a la acción. ¿Vale? Es un funcionamiento inverso delante de la comprensión del objeto de vida
que quieras comprender. ¿Y cuál es el bueno? Es que no hay bueno ni hay malo, son diferentes. Entonces, cuando un niño tiene, porque esto no se ve con claridad, depende de la combinación de vibraciones que salgan, predominan mucho los números pasivos, puedes deducir que hablará primero. Porque el habla requiere mucho más de la observación. Y el andar requiere de la experimentación. Es, por ejemplo, un ejemplo de información que podemos adquirir de la numerología. Podemos incluso hacer una lectura de cómo te captan los demás. Porque los demás captan, cuando nosotros tenemos una relación superficial, que es la inmensa mayoría de relaciones, que sean cordiales, y no entramos en la intimidad de la persona. Leer la intimidad de todo ser, pues muy generalmente le corresponde a las personas íntimas, ¿no? A la intimidad. Generalmente, la lectura que hacen de ti, la lectura vibracional, energética, que capta los demás, se centra en unas cifras determinadas. Y entonces vemos muchas veces como una persona se cree que es percibida de una manera y no lo es. Y he visto muchos conflictos de persona en este punto de vista, ¿no? De tener una contradicción interna. Bueno, podríamos hablar más, pero no podemos hablar más porque se nos ha acabado el tiempo y hay conferencias después. Pues aquí se ha acabado el tema.